Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión les traigo el desempaquetado unboxing de una computadora reacondicionada de Amazon. Me acaba de llegar y la vamos a destapar por primera vez. En lo que la sacamos, les voy diciendo, miren, está como abierta de aquí. En realidad pedí dos cosas, pedí un celular, que ese les voy a traer el unboxing también. Que miren, me llegó el celular. Uy, está muy bien. Que por cierto, creo que ya no nos van a bloquear, que ya los iban a bloquear. Este es para un próximo unboxing. Ahorita lo que nos interesa es el unboxing de la... Como les decía, esto es una computadora reacondicionada que me salió muy barata. El procesador es un Pentium G5420. Pentium G5420. Súper barata. Yo sé que los Pentium pues ya están de salida, pero quiero armar con una tarjeta gráfica para ver qué me puede rendir, inclusive se puede editar en él. Obviamente ahorita vamos a ver cómo funciona así sin nada. Bueno, ahorita no, ahorita lo vamos a encender, desempaquetar y todo. Y trae 16 GB de RAM, 512 de almacenamiento en formato SSD, estado sólido. Como vemos, nos trae el mouse, el cable de alimentación. Estoy muy preocupado de que no venga la entrada VGA, por eso la compré viejita. El cargador, ¿por qué? Porque tengo aquí un monitor Dell, de la marca Dell, que todavía trae formato de entrada VGA. Entonces necesitamos que esta computadora... No venía en la foto, decía que la foto que no venía con VGA, pero en las especificaciones sí decía que venía con formato VGA. Entonces vamos a ver, porque les pregunté, les mandé un mensaje, me dijeron que sí traía formato de IGA. Bueno, vamos a ver. Vamos sacando la computadora. Aquí la vamos a dejar por lo menos, ¿ok? Incluye el Wi-Fi. Se supone que incluye el Bluetooth, pero no había el Bluetooth, nada más veo el Wi-Fi. Y lo de Amazon renovado. Y también el tecladito. Cada 30 bocinas, mouse, lo que es el cable de alimentación y el Wi-Fi USB de la marca Compact. La neta no sé qué marca sea. Uy, está no está tan grande. Venía envuelto en esto para protección, pero no está tan grande. Yo pensé que era, que estaba muy fea, muy tosca, pero no está hasta eso. O sea, es la grande, pero en formato SFF, que se supone que es un poco más delgado. Para ser exactos, es la HP. Es 16 GB de RAM, 256 de almacenamiento en formato SSD sólido. Trae la conexión VGA. Entonces sí me va a servir para conectar la computadora. Déjenme ver qué HP ProDes 400 G6 SFF con Intel. Con Intel Pentium G5420, ok, es el procesador. Llegó un poco rayado de aquí, pues obviamente es un producto reacondicionado, salvo un poco de golpe de ahí. De ahí para allá se ve todo perfecto. Miren, de este lado, aquí pues un poquito, no sé si sucia, no creo, es de cartón. Miren cómo se ve de frente, de un lado, de otro lado, y la parte de atrás, estas son las conexiones que tiene, y atrás trae las especificaciones. Ya los acerqué un poquito para hacer el unboxing de bueno, vamos a destapar el mouse, que obviamente son de los genéricos, ojalá y funcione. Miren, y el cable es como de metro y medio más o menos, o un metro. Y después viene el teclado. Bueno, aquí ya no trae nada más. Es el tecladito. Y dejamos la cajita por fuera para poder ver el teclado. Hasta eso huele rico. Uy, está bonito el teclado. Genérico, pero sí está bonito, miren. Miren,
Ni como con basura. Bueno, pues vemos que el teclado está bonito. A ver. Uy, no trae la letra, la tecla Ñ. No trae la tecla Ñ. Bueno, lástima que no trae la tecla Ñ de Latinoamérica. A mí sí me sirve bastante porque yo estoy acostumbrado a escribir como secretaria. Bueno, ¿qué más trae? Trae el chipcito, digo, el USB de Wi-Fi, que ya tengo uno. Voy a ver si este me sirve para Bluetooth, que no creo, pero si este veo que no está bueno. Miren, si veo que no está bueno, pues ya le pongo uno que tengo ahí. Pero ojalá funcione todo bien. Ok, vamos a conectarlo. Bueno, amigos, ya los puse en una mejor posición. Lo primero que vamos a hacer es colocar el monitor, colocarle los cables al monitor, porque lo tengo todo desconectado. Ahí tenía arrumbado este monitor, pero dije, ¿para qué gasto en otro si la compu pues tampoco es que sea tan perrona? Y ahora vamos a conectar la compu. Vamos a dejar este tantito acá para que ustedes vean las conexiones. Esperemos si encienda. Ok, vamos a poner así mientras. Y ahorita le damos la vuelta. Ay, ojalá sirva el monitor, porque la verdad por allá lo aventaron. No sé si vaya a encender, pero ojalá que sí. Ahora vamos a colocar el teclado. El teclado lo vamos a colocar aquí arriba y le voy a quitar esto. Dice que este es especial para el teclado. Vamos a ver si es cierto. Y si no, que me regrese mi dinero. Ahora vamos a colocar el mouse. Ahí está todo colocado. Ahora lo volteamos. Vamos a hacer la prueba de encendido. Encendemos el monitor primero. Vemos que agarre señal. Espero se vea porque está muy intensa la luz. Si no, ahorita le bajo un poquito. Ya prendió. Ahora vamos a encender la compu. Encendió y no pasó el de Dell. Está en espera. Significa que sí detectó que hay una entrada aquí en la computadora. Vamos a encenderla. Uy, sí encendió. Sí encendió. Ah, caray, qué rápido encendió. Súper rapidísimo encendió esto. Vamos a ver. ¿Está libre o qué? ¿Por qué encendió tan rápido? Uy, se siente fluido, se siente fluido. Vamos a ver configuración, a ver si está el nombre de alguien. Ah, no, está libre, completamente libre. Wow, el monitor se ve más que perfecto. Vamos a ver si trae. Ok, disco duro de 250 gigabytes. Ok. Y vamos a ver en configuración. Hoy está bastante rápida. Ahorita le ponemos el internet, pero está muy rápida. Vamos a ver el sistema. ¿Dónde era para ver? El PC. A ver aquí. Entonces, propiedad. Ok, aquí están las especificaciones. Ah, es hasta acá abajo. Ok, vemos que es una Intel Pentium Gold. Ah, yo tenía la duda si el Gold era por la G, pero no me salían las especificaciones que venía Gold, pero creo que sí, Intel Pentium Gold G5420 CPU 3.80 GHz, llega a 3.79, 16 GB de RAM usable, trae Windows Pro, Windows 10 Pro ya totalmente activado, o sea, viene activadito. Entonces está perfecto. Vamos a probar el USB para ver si sigue, agarra. Vamos a ver.
Sí lo detectó. Sí lo detectó. Trae sonido esta computadora, trae sonido. Vamos a ver qué hace. Ahora sí, miren, ya agarró. Ok, déjenme ponerle, a ver si lo quito. Ah, ok, sí, sí funciona. Yo pensé que traía integrado, pero no. Miren, lo ponemos y automáticamente detecta el Wi-Fi. Entonces funciona perfecto. Lo que no sabemos si es doble banda, me parece que no, porque no veo que detecte aquí el Wi-Fi 5.0. Entonces solamente detecta el Wi-Fi 2.5. A ver, amigos, ahorita ya lo conecté a internet, pero no tengo internet, así es que le voy a pausar y continuamos el video ya que me llegue el internet, porque se fue el internet, pero sí agarró bien. Y nada más déjenme probar el teclado. Déjenme ver si por algo trae Word. Está en inglés, viene en inglés. Me imagino que tengo que pasarlo al español o descargar el de español. A ver. Hola. Funciona bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo muy bien. Y ustedes también. Bueno, lo que estoy notando aquí es que está muy rápido. Muy rápida la computadora, encendió muy rápido. De hecho, déjenme reiniciarlo para ver qué tan rápido inicia. A ver. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, amigos, tardó mucho en reiniciar, no reinició, se apagó. Pero no sé si está cargando controladores, pero una vez que termine, sí está rápido, inicia rápido, no tiene ningún problema para abrir las pestañas y todo. Miren, sí está bastante rápido. Bueno, después completamos esto. Vamos a ver en qué gráfico nos lo dio. Display. Ok, si es la resolución de la pantalla 1280x1024. Pues se siente rápido. Lástima que no lo puedo probar ahorita en internet.